Hay dos patas que a día de hoy están puestas ya sobremanera y que son expresión de una voluntad política, que es el liderazgo del Ayuntamiento de Valladolid, de quienes está hablando, para llevar a cabo el soterramiento. Y el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco, así me lo ha transmitido, de colaborar y participar en dicha actuación una vez que se produzca. el cambio en el gobierno de España fruto de las elecciones que se producirán como digo el 23 de julio. el escenario financiero para cometer esta actuación es un escenario que habrá que plan, plan, plantear y decidir en esa reunión de las tres administraciones, en esa voluntad política de los socios de la sociedad valladolid alta velocidad. no todas las infraestructuras que se han hecho hasta ahora se han hecho muchas e importantes. han sido financiadas por la sociedad valladolid alta velocidad. hay e infraestructuras que las ha financiado en exclusiva el ministerio y por tanto no hay necesariamente eh, una financiación acorde a la participación de los socios en la sociedad sobre eso sobre lo que hay que hablar a la hora de plantear eh, con el nuevo gobierno que surja del 23 de julio eh, el cambio de, de paradigma de la actuación y en consecuencia eso está abierto usted ha dicho en principio es 50 25 25 pero como ha ocurrido en otros lugares donde se ha Reconsiderado las operaciones de soterramiento de las vías del tren al paso por los distintos municipios puede haber outro tipo de encaje. Lo